Señores claustrales, sentaos y descubríos.
Se concede la palabra al secretario general para que proceda a la lectura del acta de nombramiento de los profesores doctores Neil MacGregor y Gabriele Finaldi como doctores honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. Con la venia del señor rector, el Comité de Dirección de la Universidad Francisco de Vitoria, en su reunión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2019, tras examinar la propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, grado en Bellas Artes, la aprobó por unanimidad, dando traslado al patronato de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, que la ratificó con fecha 10 de junio de 2019. Destaca en la candidatura de ambos profesores su clara afinidad con el espíritu transformador que la Universidad Francisco de Vitoria reivindica en su misión a través del humanismo cristiano y su relevante acción para mostrar con gran acierto la connotación trascendente de la expresión artística, la belleza que une el misterio y la realidad del ser humano, de la persona, y con ello cómo el anhelo del hombre por Dios se ha venido manifestando en las imágenes de los creadores de todos los tiempos. Por todo ello, se ha decidido investir a don Neil MacGregor y a don Gabriele Finaldi, doctores honoris causa, en ceremonia pública y solemne el día 5 de febrero de 2020. Actuarán como padrinos de esta investidura don Fernando Viñado Oteo, vicerrector de formación integral de esta universidad, que lo hace, y hay que especificarlo, sustituyendo por una grave faringitis a la persona designada, que era don Ángel Barahona Plaza, y el doctor don Pablo López Raso, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Se concede la palabra al profesor doctor don Fernando Viñado Oteo, vicerrector de Formación Integral de la Universidad Francisco de Vitoria, para presentar al profesor doctor don Neil MacGregor. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas autoridades, ilustres señores claustrales, señoras y señores. Humildemente voy a leer la laudatio del profesor Barahona, quien con mucho dolor pues no puede estar acá por su faringitis. Hoy se reúne la comunidad de la Universidad Francisco de Vitoria para el solemne nombramiento como doctores honoris causa de dos maestros que se han distinguido por saber comunicar a la sociedad contemporánea la riqueza del patrimonio artístico y cultural de la humanidad. Quiero agradecer al rector la oportunidad que nos brinda de incorporar a nuestro claustro a estos dos grandes referentes del arte a nivel internacional. Robert Neil MacGregor nació el 16 de junio de 1946 en Glasgow. Estudió lenguas modernas, derecho, filosofía, historia del arte en Oxford, París y Edimburgo. Anthony Blunt, director del Instituto Arte Courtauld, consideró a MacGregor el alumno más brillante que jamás tuvo. Fue profesor de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Reading, que dejó para asumir la dirección de Burlington Magazine. En 1987, MacGregor fue nombrado director de la National Gallery hasta 2002. Durante su dirección, presentó tres series de televisión de la BBC sobre arte: Painting the World, Making Masterpieces y Seeing Salvation, sobre la representación de Jesús en el arte occidental en el 2000, de gran repercusión internacional. Más tarde fue nombrado director del Museo Británico, tiempo en el que produjo una serie para la televisión, Una historia del mundo en 100 objetos, acompañada de la correspondiente exposición. También diversos programas discutiendo sobre temas presentes en las obras de teatro
del genial dramaturgo Shakespeare. En enero de 2008 fue nombrado presidente del Programa de Colecciones Mundiales para capacitar a conservadores de arte internacionales en diferentes museos británicos. Llevó a Londres la primera exposición del primer emperador centrada en Qin Shi Huang e incluyendo parte de sus guerreros de terracota. Ese año fue invitado a suceder a Philippe de Montebello como director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Rechazó la oferta, ya que el Metropolitano cobra a sus visitantes por la entrada. En 2017 presentó una serie en la BBC Radio 4 con el título Living with the Gods, sobre expresiones de fe religiosa y las culturas del mundo en colaboración con el Museo de Bombay. Entre los honores recibidos se encuentran la Orden del Mérito que le concedió la Reina Isabel II, Oficial Honorario de la Orden de Australia por el Gobernador General de Australia, Premio Friedrich Gundolf Preis, Premio Nayef al-Rodan, Premio Nacional Alemán, Medalla Goethe, Green Prize por la Literatura Sostenible, etc. Por último, en 2015, MacGregor anunció su retirada como director del Museo Británico y se convirtió en director fundador del Foro Humboldt en Berlín, cuyo objetivo consiste en aprovechar los recursos de las colecciones alemanas para, cito, convertirse en un lugar de entrada libre donde se puedan explorar y debatir diferentes narrativas de las diversas culturas mundiales, un lugar de diálogo y encuentro intercultural. Pero qué decir sobre el pensamiento de un hombre tan influyente en el mundo del arte y al que tenemos el honor de nombrar doctor honoris causa. Hay una línea conductora a lo largo de su obra escrita y de las distintas exposiciones organizadas en los museos por los que ha pasado como máximo responsable, que encaja perfectamente con nuestro ideario como universidad. El primero es el reconocimiento de la importancia que para usted tiene el concepto de comunidad y el valor que las religiones aportan a este concepto para dar una esperanza en la deriva de nuestro mundo actual hacia el individualismo, el enfrentamiento al nacionalismo excluyente, que usted considera una lacra, mal sustituto de lo religioso. El segundo es la necesidad de ampliar la razón y abrirla al pensamiento simbólico y religioso como factor de cohesión y de autocomprensión de nosotros mismos. El tercero es la preocupación social por los más desfavorecidos. Permítanme glosar brevemente cada uno de ellos. Respecto al primero, la importancia que para usted tiene el concepto de comunidad, usted afirma que el hombre viene edificando templos para sus dioses desde el principio de los tiempos. El ser humano ha estado siempre en un diálogo continuo para explicar el mundo y a sí mismo con los dioses, que le ha llevado a pasar de la adoración de los ancestros a la construcción de mitologías y otros variados panteísmos hasta alcanzar el gran hito de los monoteísmos. En nuestro mundo actual, en el que los valores y las ideas materialistas parecen asentadas, usted nos ha regalado como antídoto un insospechado tesoro: la historia del mundo en 100 objetos y vivir con los dioses, ambos publicados en Debate Madrid. En él nos explica cuál ha sido la relación de las distintas comunidades del pasado y presente con las deidades, qué es lo que nos sostiene y qué es lo que alimenta a las religiones y por qué las creencias están reviviendo en un planeta que parece avanzar inexorablemente hacia el laicismo. Y cito, Occidente todavía no ha encontrado un sustituto a la religión. Antes, un hombre alcanzaba su plenitud en la comunidad. Ahora se ve encerrado en su individualidad. Este cambio sucedió en los años 60 y 70. Ahora la gente necesita una idea de comunidad. El concepto de comunidad en el que nosotros nos vemos involucrados en esta universidad impregna toda su obra. Dice así en las sucesivas entrevistas en todos los periódicos relevantes que se han hecho eco de la publicación de sus libros de deliciosa lectura. Las fuerzas económicas, nuevamente cito, controlan nuestras sociedades, tienen poderes imperiales, pero no conforman una comunidad.
Por ejemplo, ¿dónde están los pobres en ellas? Son apartados de la comunidad, pero existe una historia en la que estas personas forman parte de una comunidad, las religiones, y esta sigue siendo una de sus fortalezas, en donde todas las personas están incluidas. Sin embargo, el mundo actual tan plural nos obliga a hacer una reflexión profunda acerca de las religiones y a recurrir a altas dosis de humildad y de tolerancia. Ambas virtudes son urgentes a la vez que necesarias. Según usted, todos los intentos de vivir en sociedad sin alguna especie de idea religiosa han fracasado. El segundo punto de confluencia de sus ideas, grato para nosotros, es que estamos al inicio de algo nuevo en el mundo que va a necesitar diálogo abierto, razón ampliada, visión a largo plazo, sentido de la responsabilidad. Para usted, la humanidad necesita sentirse comunidad, suspender el etnocentrismo, abrirse al otro, respetar sus creencias, conocerse, compartir la experiencia de que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. En fin, derrumbar los muros de la intolerancia en dos direcciones. La primera, el respeto a la naturaleza, en consonancia con la preocupación del Papa Francisco por la ecología integral. La Laudato Si es el ejemplo. ¿Usted piensa que podría ser esta preocupación planetaria, en el que también las religiones juegan un papel primordial, el punto de confluencia para que una humanidad sumida en el individualismo y en el consumismo depredador pudiese sentir que forma parte de un destino común, que nos diera esperanza para el futuro sintiéndonos comunidad? Necesitamos un pensamiento abierto que rompa los moldes del materialismo positivista, economicista y nos sitúe como humanidad con sus respetables divergencias particulares. La ecología puede ser este factor de cohesión. Cito: como en tiempos antiguos comenzamos a sentir la necesidad de honrar y venerar el mundo que nos rodea y que no entendemos. Estamos dándonos cuenta de que no controlamos el mundo que nos rodea y que lo necesitamos. Empezamos a reflexionar sobre qué podemos ser aún y en qué nos podemos convertir, y para esto es necesario el concurso de las religiones. Todas las religiones deben sumarse y contribuir a un proyecto común, la lucha ecologista. La segunda, nuestra identidad. Durante miles de años la humanidad ha buscado, a través de creencias, narrativas, religiones y rituales compartidos, la respuesta a cuál es su lugar en el universo. No podemos entender el mundo hoy en día sin pensar en cómo la religión juega una parte muy importante de nuestra identidad. A través del libro Vivir con los dioses, usted analiza cómo la religión ha moldeado la sociedad con el uso de rituales compartidos, canciones y creencias a través de decenas de miles de años, hasta generar una identidad colectiva. Se pensaba que el mundo estaría abandonando las expresiones religiosas públicas, pero es un espejismo occidental. La idea de que se puede separar la religión de la política es imposible, argumenta usted, y cito: la fe, la creencia, está de regreso de una manera que no hubiéramos podido predecir, por lo menos en el mundo occidental que atraviesa un periodo secular. Hace unos 40 o 50 años todo el mundo suponía que la religión se iba a replegar hacia la esfera de la vida privada. Pero ahora, cuando miramos alrededor, por todos lados vemos cada vez más pueblos definiéndose como comunidades religiosas en lugar de comunidades políticas. Seguimos necesitando mitos, una historia común. Necesitamos comunidades que existan como comunidades, para que puedan comprender a las otras y aprendan a convivir entre ellas. El tercer camino común en el que estamos inmersos es la preocupación social. Dice usted: tenemos que empezar a ver que los fracasos y los éxitos de cada hombre son los éxitos y fracasos de todos. A la pregunta del periodista del País acerca de su relación personal con la religión con ocasión de la publicación de Vivir con los dioses, usted respondió, cito: el único lenguaje en el que puedo preguntármelo es en el lenguaje de los cristianos. Nuestro Dios es de la justicia social. En coherencia con su preocupación por los pobres y las periferias de este mundo,
su empeño en la gratuidad de la entrada de los museos de los que usted ha sido director, su empeño en el reconocimiento de la dignidad de todas las culturas, usted presenta como uno de los objetos preferidos uno muy querido del Papa Francisco, la Cruz de Lampedusa, que recoge en este libro, hecha con restos de pateras de migrantes que llegaban a Italia. Como muestra de esta preocupación, usted responde al entrevistador. A mí me encanta la estatua de Michael Earhart, de una Virgen María a gran escala. Les pido por favor que nos la proyecten. De una Virgen María a gran escala que avanza y abraza a toda la sociedad. Un momento, porque me parece que es bueno que la podamos ver mientras relato. Es la siguiente imagen. Se la voy a describir. Es una gran Virgen María con un manto así abrazando a toda una humanidad. Es una imagen preciosa. Y entonces, sobre esta ¿qué le doy yo? High technology, I'm sorry. La culpa entonces era mía. Perdón. Como muestra de esta preocupación, usted responde al entrevistador. A mí me encanta la estatua de Michael Earhart de una Virgen María a gran escala, que avanza y abraza a toda la sociedad. Necesitamos una imagen así que nos ayude a pensar sobre nosotros mismos. Con esta imagen termina su libro Vivir con los dioses. No hay mejor corolario para nosotros que desde la parcela universitaria que nos ha sido asignada tenemos la misma pretensión. Avanzar y abrazar a toda la humanidad bajo su manto mediante el conocimiento y la creación de una verdadera comunidad de sabios. Finalizo mi laudatio, la laudatio del profesor Barahona, con la imagen con la que concluye su libro Seeing Salvation. Destaco de él una coincidencia que me resulta sugerente. Su libro comienza y termina con la lectura del Evangelio que curiosamente la Iglesia Católica proponía para este domingo anterior. Y cito, las implicaciones de la visión de Simeón para el arte europeo son el tema central de este libro. Continúa cita, los grandes artistas representando la vida de Cristo hicieron algo más difícil que pintarle. Exploraron las experiencias fundamentales de cada ser humano, las pinturas acerca de Jesús niño, sus enseñanzas, sufrimiento y muerte son, independientemente de nuestras creencias, en un sentido muy real, pinturas acerca de nosotros. Porque cada vida es verdaderamente divina en cierto sentido, y el lenguaje del arte cristiano todavía permite a Leonardo, Rembrandt, Miguel Ángel y Rubens hablarnos de amor y sufrimiento, de pérdida y esperanza. Cierro cita. El niño en brazos de Simeón de Rembrandt representa a alguien que hay que preservar y reconocer porque Cristo es cada niño que nace. Y nuevamente le cito y con esta termino. Un recién nacido al que todos estamos llamados a proteger y a amar, y en el que están puestas todas nuestras esperanzas hasta la última generación. Muchas gracias, Dixit. Se va a proceder
a la solemne investidura como doctor honoris causa del profesor doctor don Neil MacGregor. Por el claustro de la Universidad Francisco de Vitoria, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado digno de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investido de la dignidad doctoral. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Recibid finalmente la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre vuestro corazón. Os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Francisco de Vitoria, con todos los honores y privilegios de sus miembros. Recibid ahora el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al profesor doctor don Neil MacGregor para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro con el título Pictures for the Public.
Rector magnífico, lo siento mucho, pero debo empezar pidiendo perdón de no hablar en español. Puedo entender, leer, pero no hablar. So I'm very sorry, but I shall have to speak in English. And I want to begin by thanking you, Rector, and all the authorities of the Universidad Francisco de Vitoria for the great honor that you do me today in conferring on me a doctorate honoris causa. Francisco de Vitoria, we learned at university, was a great humanist, a great student of theology and of law, but above all, a man who wrote about the morality of the state, of the morality of a global world, a global economy. He's a man that we need today. And I think we would all wish that Francisco de Vitoria were among our politicians in Europe at the moment. You do me, it's a great pleasure to receive this doctorate in the city of Madrid. It's a city I visited for the first time with my parents over 50 years ago. A very different city then from what it is today. And it's a city that over the years I've come to know, to visit many times, and to love. And it's an even greater pleasure to receive this doctorate with my old friend and colleague, Gabriele Finaldi, who worked with me for many years at the National Gallery in London. I knew him when he was still a student at school. I would like to say I knew Gabriele when he was this high, but Gabriele was never this high. I knew Gabriele when he was this high. And he was, first of all, my colleague at the National Gallery in London, then, as you know, a brilliant deputy director at the Prado, and he is now my successor at the National Gallery. So today, you are combining some of the happiest memories of my life here in Madrid with Gabriele. Thank you. I assume that in honoring Gabriele and me, you are honoring the two institutions that we have served, the National Gallery and the Prado. And I want to say a little about why I believe galleries, pictures for the public are so important, and so important today in the life of our society. The Prado and the National Gallery are, of course, two of the greatest collections of European paintings anywhere. And they offer us two different but complementary visions of what Europe is. A very important question for us all today. But more important than that, they allow us, both collections, to explore fully what it means to be a human being. How to dream, how to suffer, how to love, how to hope. And both collections, in a unique way, have become part of their city. They bring the poetry of the greatest artists of Europe into the daily life, the prose of their citizens. The National Gallery and the Prado are sisters, founded one in 1819, one in 1824. Now, as you know, relations between sisters can be quite difficult in some families. The Prado is the older sister. She is, as you know, 200 years old. The National Gallery is a young 195 years old. But as the younger sister, we at the National Gallery were always rather jealous of the Prado. The Prado is an infanta among the museums of Europe. The Prado was always more aristocratic, more elegant, a royal collection set near the noble tranquility of the Retiro. The National Gallery has much less style. It's a collection bought by Parliament. She is not an infanta, she is a bourgeoise.
and she works beside a railway station. The National Gallery is Martha to Mary of the Prado. But these two sisters have worked very happily together. Both allow visitors to walk through Europe, across the centuries, and around the whole continent, and always on the mountaintops of artistic creation. And in those two houses, we see two very different stories of Europe. In the Prado, there is, of course, it is the history of Spain. But the history of Spain is the history of Europe. Because of political, dynastic links, the Prado holds together Italy and Austria, France and the Netherlands, Spain and England. The whole of Europe in one place, in one house, because of a political network, a political framework that brought everyone to Madrid. And uniquely among the great European collections, the paintings in the Prado were painted mostly for Spain, whether Titian or Rubens, Greco, Velázquez, Goya. Here we can see how Spain shaped modern Europe. In the National Gallery, very few of the pictures were painted for England. We don't do art very well. But they were collected piece by piece, bought by Parliament for the public to tell not a political story, but an artistic history of Europe. How European painting has one story, beginning in the Netherlands and in Italy around 1300-1400, and how it embraced every country in Europe. A story in many chapters, a story in which British painting with Constable and Turner are an integral part. Why does this matter today? Well, I think it matters because we live in a Europe where a national agenda, a nationalist agenda, is very powerful. These two collections show us that there is in Europe no national story. You can't understand one country without understanding its place in Europe. That in spite of populist politicians and nationalist rhetoric, we're all part of one shared common narrative. That is the message, I think, of the Prado and of the National Gallery. They are symbols of a Europe of which we are all the inheritors of great things. But they do something else, and that's what I want to turn to at the moment. Now, I'm nervous of the technology. So I'm going to try. Oh, it's right there, yes. Could we bring the lights down a little, please? Sorry, just, could they just add on the painting. All great art tells us who we are. It gives us our place in the world, and it allows us to consider what is of supreme importance in our lives. That's why we need public picture galleries. Where else do we stop outside a church to think about ourselves? If I were to choose one picture that seems to me to sum up what a painting in a public gallery can do, I think I would choose this painting by Velázquez in the Prado. It might surprise you because it's not what most people would regard as Velázquez's masterpiece. We're looking, if you like, at Velázquez before Velázquez. He paints this painting when he's 20 in Seville, and it doesn't have the handling of the paint, the freedom of the brush that we all so admire. But it has something else. In 1619, when Velázquez paints this, he had been married for 1 year, and his wife had just had their first child, a daughter. And Velázquez paints the adoration of the kings, the wise men, the kings, coming to the Christ child. So far, so traditional.
But this is very not traditional, because the Virgin Mary is his wife, and the child is his daughter, and the first king is Velázquez. This is extraordinary. Is it heretical? No. Is it humane? Yes. Behind Velázquez, the second king is the father of his wife, his teacher. This is how students ought to honor their teachers. Here he is, the second king, and behind him, the black king, the rest of the world. What I think Velázquez has done here is the ultimate humane engagement with a religious story. Might it be heretical to paint your daughter as Jesus? Perhaps. But to paint Christ in your daughter is precisely the point. What is shown here, I think, is what everybody feels at a new birth, a new life, the reverence, the wonder that a new world is beginning, a world that will have suffering, a world that will have joy, but a new world, and a world to which you must bring what you can bring. And he brings himself and his painting. It is a remarkable fact of Spanish painting that, to a degree unlike anywhere else, the artist appears in the painting like this. And if you stand in front of this room, this picture in the Prado, if you look to the right, you can see Christ on the cross with Zurbarán as a painter at the bottom of the cross, with his paints. The painter bringing his painting to the cross. And if you look the other way, you will see almost the last painting of El Greco, of the Adoration of the Shepherds, with El Greco, the old El Greco, as a shepherd. What is being said here is that this story is, of course, not just Velázquez's story, it's everybody's story. It's a story for every human being, and because of the presence of the African king, a story for the world. It is, I think, the symbol of what art can do in a public place to engage everybody in the one shared narrative of common humanity. And in a Europe where questions of immigration are so important and so difficult, where religion divides, to have an image like this, which everybody of any faith or no faith can see as about human life, the value of human life, and the value of human life for the whole world, is, I think, the kind of message we need. It is, I think, a message that Francisco de Vitoria would have applauded, as he talked about the rights of the peoples of the Americas, as he talked about the global injustice and global inequality. And it hangs in the Prado, in a gallery open, free to everybody. As in the National Gallery, every citizen, every immigrant, every tourist, every person can come to see this picture, because it is about every person who comes to see it. It's a great symbol, as is the Prado, as is the National Gallery, as are public collections, of generosity, of a place where all of us, all citizens, come equally, where we are all inheritors of the same great tradition. And that's why I think these collections are so important. Thank you very much. Se concede la palabra al profesor doctor don Pablo López Raso, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, para presentar al profesor doctor Gabriele Finaldi.
Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas autoridades, ilustres señores claustrales, señoras y señores. Querido rector magnífico, muchas gracias por no dudar en acoger nuestra propuesta para admitir en el claustro de la Facultad de Comunicación a Gabriele Finaldi. Es para mí un honor poder glosar los méritos que le hacen merecedor del doctorado honoris causa, pues no solo admiro profundamente su importante labor, además supone un feliz reencuentro con el padrino de la promoción de Bellas Artes de esta universidad en 2014. Podríamos hablar de tres periodos en la carrera de Finaldi que muestran su ascendente progresión profesional. La inició como conservador de pintura italiana y española en la National Gallery allá por 1992, etapa en la que impulsó importantes exposiciones de pintura española. Su segunda etapa le trajo a Madrid en 2002. El Bosco, el Greco, Tiziano, Velázquez, Rubens y Goya le dieron la bienvenida al Museo del Prado, donde fue solicitado como director adjunto de conservación e investigación por su nuevo director, Miguel Zugaza, que por aquel entonces pilotaba la ingente labor de transformar la Pinacoteca modernizándola. Gabriele estuvo involucrado en prácticamente todos los aspectos de la actividad del museo y de manera muy concreta en el cuidado, estudio y desarrollo de las colecciones, así como en su presentación al público. De especial relieve es su aportación al crecimiento del museo en lo relacionado a investigación. Me parece fundamental poner en valor el impacto que Finaldi tuvo en el Prado, pues contribuyó a posicionarlo a la altura del resto de grandes museos del mundo. Miguel Zugaza reconocía así su valiosa labor, y cito: «Muchos de sus logros de estos años se los debemos a él, a Gabriele, por su gran conocimiento y mejor carácter. Su huella queda en la reordenación de las colecciones, en un taller de restauración que es el mejor del mundo, en sus trabajos de investigación y en la manera culta y generosa en la que el museo ofrece al visitante lo mejor de sí mismo». La tercera y última etapa en la que actualmente centra sus esfuerzos es la iniciada en 2015 como director de la National Gallery. El Gran Museo Londinense reclamaba a Gabriele para impulsar una labor similar a la ejecutada en el Prado, posicionarlo a nivel nacional e internacional y convertirlo en una institución dinámica con un rico programa de actividades y exposiciones y con la capacidad de involucrar a un público tanto nacional como internacional. Son muchos los hitos a señalar hasta ahora en su labor en la National Gallery, pero me gustaría subrayar especialmente el diálogo que impulsa entre la colección del museo y el arte contemporáneo, con artistas como Bridget Reilly, Ed Ruscha y Sean Scully. En la actualidad mantiene una intensa actividad como conferenciante reclamado en ciudades de todo el mundo y ostenta numerosos e importantes cargos que certifican su reconocimiento internacional. Todo lo hasta aquí glosado lo convierte en justo merecedor del honor que hoy se le concede en nuestra universidad. Pero además deseo reivindicar la figura de Gabriele Finaldi como ejemplo de mediador cultural en quien depositar esperanzas que puedan contribuir a transformar una actualidad ciertamente problemática en tres ámbitos. Empecemos por el primero. Sin llegar a realizar análisis catastrofistas, podemos observar con inquietud un proceso de fractura en Europa. A priori, podríamos entender esta situación como meramente política o económica, perdón, más al alcance de soluciones gestionadas por el político o el economista. Pero lo cierto es que posee un aspecto de carácter cultural desde el que se podrían establecer esperanzadoras iniciativas. El segundo ámbito problemático es el de la pérdida de la contemplación a la que asistimos en un mundo espectacularizado por imágenes tan efímeras como banales, cuyo resultado es el adormecimiento de la atención. Ni siquiera Guy Debord, quien vaticinara hace 50 años la sociedad del espectáculo, podía imaginarse el impacto que tendría en nuestras vidas los dispositivos electrónicos de los que hoy somos absolutamente dependientes. Caminar con los ojos pegados a una pantalla se ha convertido en una inquietante costumbre. El espectáculo portátil convierte a las personas en adictas al flujo continuo de sobreestimulación visual, alejándolas de la necesaria actitud meditativa que reclama una obra de arte. El tercer ámbito de conflicto es el de una civilización occidental secularizada, que fruto de la Revolución Moderna envió el mundo de lo sagrado y las creencias religiosas al desván de lo vetusto y lo fabuloso. El gran legado del arte europeo, inspirado por la fe, fue desnaturalizado por un proyecto ilustrado de museo que convertía las colecciones exhibidas
en un mero inventario de técnicas y estilos, más que la aventura transfiguradora del espíritu que en realidad es. Los tres problemas planteados tienen como denominador común una herencia abandonada. La Europa que se desgaja ha olvidado su identidad. El orgullo de ser cuna de una civilización occidental fundamentada en principios y valores de raíces cristianas. Las ideologías extremistas, así como las terribles vicisitudes bélicas del siglo XX, amenazaron la existencia misma de esa civilización, generando un escepticismo que invitaba a olvidar. La sociedad posindustrial decidió que era mejor disfrutar sin mirar atrás, no hacerse preguntas. Pero nos queda un legado cultural común donde esa tradición sigue viva a través de la belleza. Los tres ámbitos en crisis pueden ser remediados en un mismo lugar bien conocido por Finaldi, la sala de un museo. En esa sala, en su silencio e inquietante quietud, aquel que se abandona a su atmósfera adquiere actitudes que le capacitan para experimentar un encuentro transformador. Lo primero que debemos hacer es callar. Su silencio reclama el nuestro y de alguna manera se entabla un diálogo regido por el respeto mutuo ante lo que se intuye como excepcional. Para Guardini, la auténtica conducta ante la obra de arte, y cito, consiste en callar, en concentrarse, en penetrar, mirando con sensibilidad alerta y alma abierta, acechando, conviviendo. Entonces se abre el mundo de la obra. Efectivamente, el que consigue acallar todo el ruido exterior tiene la oportunidad de acceder al segundo paso en la tan deseada experiencia estética, la contemplación. Contemplar es penetrar en la verdad y experimentar el bien a través del asombro de la belleza que exhibe la obra. Pero para dar este segundo paso se hace necesario un apoyo, un acompañamiento por parte del museo, que consciente de los límites que pudiera tener el visitante, facilita una imprescindible contextualización histórica-estética que contribuye a aumentar el interés del espectador por dialogar con la obra. Pablo Blanco sugiere con ingenio que el intermediario entre la belleza de la obra y su feliz recepción es un gestor cultural al que deberíamos denominar Príncipe Azul, pues su papel como intérprete es el de despertar a la bella durmiente, la obra de arte, para que se muestre, cito, viva y bella ante la mirada atónita de los espectadores. Sí, Gabriel es el Príncipe Azul. Y al activar la obra despierta también de su letargo a un visitante que inmediatamente se siente testigo de algo insólito e irrepetible. Nos acompaña en una experiencia estética que no se queda en la mera superficie de la cosa. Penetramos en ella y nos damos cuenta que la pieza nos lleva a otro lugar, por lo que la experiencia se torna metafísica, de naturaleza absolutamente existencial, como la narrada por Valle-Inclán de su visita a la Catedral de León en un momento en el que la inquietud y la duda asaltaban su vida. Al contemplar sus vidrieras experimentó una epifanía que describe así, y cito, «Qué sagrado terror y qué amoroso deleite. Aquella tarde tan llena de angustia aprendí que los caminos de la belleza son místicos caminos por donde alejarnos de nuestros fines egoístas para transmigrar en el alma del mundo». Este testimonio nos ayuda a entender que efectivamente lo que procura la experiencia estética es lo que podríamos denominar como honda mirada, un mirar renovado desde el alma, que nos ayuda a hacernos la gran pregunta por el sentido y a establecer un fértil diálogo con el misterio. Y así el ejercicio de mirar se transforma en un orar, en un momento de introspección y abandono de sí, que procura la hermandad con el otro y la apertura a lo trascendente. Gabriele Finaldi facilita esta conexión y buen ejemplo de ello fue la exposición que comisarió en la National Gallery en 2000 con el apoyo del entonces director del museo, Neil MacGregor, Seeing Salvation, The Image of Christ, en la que ambos colaboraron para proponernos un monumental paseo por la iconografía de Cristo desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Fue visitada por 400.000 personas y ponía de manifiesto no solo que la cultura occidental bebe de su identidad cristiana, sino el interés creciente por parte del público en explorar la reaparición de Dios en sus vidas. Historiadores como el propio MacGregor y filósofos como Sloterdijk refieren precisamente ese novedoso clima de reencuentro y reconocimiento de Dios en obras recientes como Vivir con los dioses o La herencia del Dios perdido. Gabriele Finaldi ha propiciado con su brillante labor el encuentro de miles de espectadores con su identidad humanista, con su naturaleza trascendente a través de la belleza. Ha reivindicado la dimensión profundamente sagrada que posee el arte y con ello
ha despertado el anhelo del hombre por encontrarse con Dios, la auténtica belleza. He dicho. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del profesor doctor Gabriele Finaldi. Por el claustro de la Universidad Francisco de Vitoria, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado digno de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investido de la dignidad doctoral. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Recibid finalmente la medalla de oro, la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre vuestro corazón. Os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Francisco de Vitoria, con todos los honores y privilegios de sus miembros. Recibid ahora el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. No íbamos a permitir al doctor Gabriele que practicara su buen español con nosotros. Se concede la palabra al profesor doctor Gabriele Finaldi para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro con el título Natura Artifex,
nubes, ángeles y mensajeros. Magnífico rector, maestros y profesores, estoy sumamente agradecido a las autoridades académicas de la Universidad Francisco de Vitoria por haber querido concederme el título de doctor honoris causa. Me vincula a la Francisco de Vitoria la amistad con algunos distinguidos miembros del claustro y el hecho de que mi hijo Francesco realizó aquí sus estudios de grado hace unos cuantos años. Es una especial satisfacción para mí recibir este honor junto con el doctor Neil McGregor, quien fue mi director en la National Gallery de Londres hace 5 lustros y a quien me vinculan lazos de admiración, agradecimiento y afecto. En el cielo del pequeño San Sebastián, del pintor renacentista Andrea Mantegna, aparece en las nubes un caballero. No es la imagen de un caballero que cabalga entre las nubes, sino son las masas vaporosas mismas que han dado lugar a las semejanzas de un caballero. El pintor ha creado una imagen casual, creada por la naturaleza. La noción de la imagen realizada por la casualidad, a la que se refiere la frase natura artifex, naturaleza artista, se rehace a la antigüedad clásica y son varios los autores que a ella aluden en sus escritos. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hace mención de una piedra de ágata que sin intervención humana parecía mostrar Apolo y las musas. Y se refiere también a una imagen del dios Sileno que fue vista por unos canteros en las marcas naturales de un bloque de mármol de Paros. Aristófanes, en su comedia Las nubes, evoca la habilidad de las nubes de asumir las formas que quieren, lobo, leopardo, mujer. Y Aristóteles, en su De somnis, de los sueños, compara los sueños cambiantes con las nubes que rápidamente se van transformando en figuras humanas o centauros. Las nubes también pueden ser engañosas y mentirosas. En el Hamlet de Shakespeare hay un diálogo sobre las nubes entre el protagonista de la tragedia y el ridículo consejero real Polonio. Hamlet, ¿ve aquella nube que casi tiene forma de camello? Polonio, por la Santa Misa, así es, un camello de verdad. Hamlet, creo que es más bien un armiño. Polonio, efectivamente, tiene el contorno de un armiño. Hamlet, o una ballena. Polonio, se parece mucho a una ballena. En el universo online hay 1000 páginas web y grupos de Facebook que recogen imágenes nubescas. Y desde luego hay cosas ahí bastante raras. Ciervos y brujas, y otras más raras todavía, como supuestas apariciones de osos de peluche. En la Madonna Trivulzio de Mantegna, las cabezas de los angelotes están hechas de nubes, y como imágenes de humo se hacen y se deshacen y se recomponen constantemente
en nuevas configuraciones alrededor de la Virgen y el Niño para adornar su mandorla de luz. Algunas ya se han transformado definitivamente en cabezas de carne y hueso. En el cuadro de la Educación de Pan, de Luca Signorelli, un cuadro perdido en el Segundo Conflicto Mundial, un caballero hecho de nubes aparece al lado de la cabeza del viejo pastor a la izquierda de Pan. La tabla fue un encargo de Lorenzo el Magnífico de Medici a finales del siglo XV y se ha querido interpretarla en clave neoplatónica, según la cual el caballero volante simboliza el alma que se libera de la materia terrenal y procede hacia el mundo etéreo. Curiosamente, el mismo Lorenzo de Medici comenta las formas que asumen las nubes en su commento ad alcuni sonetti d'amore, escrito 20 años antes. Vedesi ancora, per esempio, qualche volta nelle nubi aeree diverse strane forme d'animali e di uomini. Leonardo da Vinci describe en sus apuntes para un tratado sobre la pintura como «Si miras atentamente a las nubes o a las manchas de un muro o las cenizas en una chimenea, encontrarás ahí, dice, muy admirables invenciones que estimularán la ingenuidad del artista hacia nuevas invenciones y a composiciones de batallas o animales y hombres, como también a paisajes y formas monstruosas como demonios y cosas de este tipo, que le traerán gran honor, porque desde las cosas confusas el ingenio del pintor se despierta hacia nuevas invenciones. Volviendo a Mantegna, en la alegoría de Minerva que expulsa los vicios del jardín de la virtud, aparecen una serie de cabezas en las nubes. Aquí el perfil de un hombre con nariz de boxeador y labios carnosos. Detrás, como si de un eco se tratase, se repite este perfil. Y delante de estos, un perfil oscuro de cabeza los mira de frente. Otras cabezas aparecen en otras zonas del cielo. Una parece la de un niño y otra más abajo se asemeja más, aquí a la derecha, a un sátiro. Esta abundancia de cabezas en las nubes es lo apropiado en un cuadro que incluye diosas, quimeras, personificaciones monstruosas. El tema del cuadro ciertamente permitió a Mantegna que despertara su ingenio y, como el caballo de Lorenzo el Magnífico, tomase el vuelo. La naturaleza es artista y la naturaleza, a su vez, infunde inspiración en los pintores. Sin duda, el poeta de las nubes es el paisajista inglés John Constable. Constable era un fino observador de los cielos y de la meteorología. Era hijo de un molinero, y los molineros tienen que mirar a menudo el cielo y a las nubes y entender lo que significan. Estas son observaciones suyas muy precisas que se podrían aplicar al célebre cuadro de Weymouth Bay en la National Gallery, realizado durante la luna de miel del artista en 1816. Son sus palabras. La historia natural, por así decirlo, de los cielos en la primavera es esta. Las nubes se acumulan en grandes masas y en las alturas parecen moverse muy lentamente. Inmediatamente delante de estas grandes nubes aparecen numerosas manchas opacas, que son pequeñas nubes que se mueven rápidamente
y consisten en aislados fragmentos que se han separado de las grandes. Dichos fragmentos flotan más cerca de la superficie de la Tierra y pueden ser recogidos por una fuerte corriente de viento. Por eso los molineros y los marineros llaman estas nubes messengers, mensajeros, y siempre anuncian la llegada del mal tiempo. Cuando desde la National Gallery encargamos a Bridget Riley, la gran dama de la pintura abstracta británica y del op art, nacida en 1931, la decoración del Annenberg Hall, adyacente a la puerta de entrada desde Trafalgar Square, ella quiso rendir homenaje a Constable, declarando que esta composición de discos coloreados se iba a titular Messengers. Como mensajeros que anuncian no el mal tiempo, de esto ya tenemos bastante en Londres, sino unas buenas nuevas sin especificar. Estos discos atraviesan el cielo perfectamente coordinados en una muy cuidada secuencia de tres colores, marrón, verde y violeta, casi tierra, frondas y cielo. En la retina del espectador, estos discos dan lugar a unos efectos de after image, repitiéndose a lo largo y ancho de la superficie, cosa que no se percibe en una reproducción, creando una experiencia visual de carácter dinámico de ritmos sincopados. Mensajeros. Mensajeros también son, pues, los ángeles que llenan los cielos de tantos cuadros de la colección de la National Gallery. Frangelico, Simon Marmion, el maestro del Wilton Diptych. La palabra ángel no significa otra cosa que mensajero, uno que trae buenas noticias. Cuando así se lo expliqué a Bridget Riley, se quedó encantada. Desde la contemplación de la naturaleza, ella misma artista, se despierta en el ánimo del pintor el ingenio y la fantasía. Y así él se va convirtiendo en mensajero de altos contenidos, ofreciendo así, desde Mantegna a Gossart, desde Constable a Riley, su esencial servicio a la sociedad. Termino agradeciendo su presencia y reiterando mi agradecimiento a esta distinguida universidad. Muchísimas gracias. Doctores honoris causa, don Neil MacGregor y don Gabriele Finaldi, rector de la Universidad Camilo José Cela, presidente de la Fundación Hispano-Británica, director de la Fundación BBVA, queridos miembros del claustro docente, del personal de administración y servicios, queridos alumnos, amigos todos. El martes de la semana pasada celebrábamos la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las universidades y figura señera donde las haya del trabajo intelectual. De su inmensa obra llama la atención una breve carta, apenas 15 líneas, que escribe a un monje joven que le pregunta cómo se debe comportar para lograr el tesoro de la ciencia. Uno esperaría que de una de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad, hubiera salido poco menos que otra suma, que nos desvelara todas las claves para convertirnos
en los eruditos que en nuestra vanidad nos gustaría llegar a ser. Y si es posible, con un apéndice detallado de guías docentes y planes académicos. Sin embargo, apenas 15 líneas en el latín original. Unos consejos que en su sencillez demuestran una honda sabiduría. Me gusta recordarla en una ceremonia como esta, en la que se reúne toda la comunidad académica para reconocer de manera excelsa los méritos intelectuales y personales de dos distinguidos profesionales. Precisamente porque sus méritos, más que sobrados y mundialmente reconocidos, estriban no tanto en su cantidad o publicidad, sino en la hondura y en la sencillez de su sabiduría. La grandeza de los dos doctores, que generosamente hoy se unen a nuestra comunidad académica, si podemos sintetizarla de alguna manera, está en esa unidad de fondo entre experiencia profesional, excelencia en su competencia, vida personal y servicio a la comunidad a través de una noble dedicación a su quehacer museístico. Los méritos ya han sido glosados convenientemente en las laudaciones que hemos escuchado. Quiero que mis palabras como clausura de este acto recojan ese espíritu de fondo que tanto admiramos. Desde que Platón concibiera la belleza como una llamada desde otro mundo, en la cultura occidental se ha tejido una reflexión sobre el modo peregrino de existencia de los seres humanos en este mundo, en camino hacia otro que se nos manifiesta en la belleza artística, en especial en el resplandor del rostro humano. La mirada al arte, el resplandor del rostro del otro, que diría Levinas, constituye la clave de bóveda de una búsqueda interior en la que solo la belleza del arte puede aunar la humildad personal y la inquietud por un amor que saca lo mejor de nosotros mismos, que hace mejor nuestro modo de habitar este mundo. El padre Rubnik, primer doctor honoris causa de nuestra Facultad de Bellas Artes, dice que la imaginación humana necesita de imágenes reales, puesto que, y cito, las imágenes son un gran depósito de la memoria, un depósito que el ser humano frecuenta, regresando allí continuamente, por lo tanto, algo que parece vinculado al pasado, pero precisamente presupone que la capacidad del hombre de crear imágenes está orientada hacia el futuro. Es decir, es una actividad que crea el horizonte que el hombre pone ante sí, precisamente por estar vinculada al hecho de que el hombre debe realizar esta imagen que él mismo constituye. Cierro la cita. La imagen sana, insiste Rubnik, requiere de imágenes realistas, lo que en nuestra civilización tiene su plasmación muy concreta en la representación que a lo largo de 2 milenios los artistas han buscado en el rostro de Cristo. No es casualidad, como ya se ha citado, que una de las obras que nuestros doctores han realizado conjuntamente fue esa exposición en el año 2000 en la National Gallery titulada The Image of Christ. En ella se proponía un recorrido por obras maestras del arte que han reflejado el rostro de Dios encarnado. Una propuesta estética, histórica y emocional, de un acercamiento a este patrimonio para unos visitantes que viven en una sociedad moderna y secularizada. Desde sus puestos de responsabilidad como directores, don Neil MacGregor, primero de la National Gallery, después del British Museum y ahora del Humboldt Forum, o don Gabriele Finaldi, como director adjunto del Museo del Prado y ahora director de la National Gallery, no han dejado de lanzar un claro mensaje a nuestros países y a nuestra sociedad. El mundo es humano porque es capaz de símbolos. Un mundo, una sociedad, en la que la pregunta por el sentido queda ahogada por el ruido, es un mundo sin esperanza, sin dignidad. Por eso es un honor reconocer hoy su dedicación, que se inserta de alguna manera
en el código genético de nuestra civilización occidental, cuya grandeza está precisamente en tener la capacidad de proponer un relato de integración genuina de lo verdaderamente humano presente en las distintas culturas. Como señala MacGregor, la narrativa europea es global, pero no en el sentido de que dominamos el planeta, sino de que heredamos el mundo. El Papa Benedicto XVI, con motivo del quinto centenario de los Museos Vaticanos, proponía con su magistral profundidad una breve síntesis del verdadero sentido de un museo, como lugar en el que se recogen obras señeras del arte universal. Como todos saben, el origen de esa colección única del arte clásico y renacentista está en el descubrimiento del magnífico grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. Y cito al Papa. Es la luz de la criatura humana modelada por Dios, de la libertad en el drama de su redención, situada entre el cielo y la tierra, entre la carne y el espíritu. Es la luz de una belleza que se irradia desde el interior de la obra artística y lleva al espíritu a abrirse a lo sublime, donde el creador se encuentra con la criatura hecha a su imagen y semejanza. Cierro cita. Cuando Finaldi se despedía de su labor como director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado, lamentaba no haber podido desarrollar todavía más ese centro de estudios del museo que él fundó. Investigar y conservar el patrimonio artístico de la Pinacoteca Española no era una mera pretensión de cuidado material de las obras, sino hacer que resplandeciera con ello aún más una belleza que todos pudiéramos contemplar y valorar. Dedicarse a la investigación para proponer lo mejor lo hace desde el contacto con lo real, con las personas concretas, no solo con los objetos artísticos. Por eso Finaldi confiesa que tiene la costumbre de pasear, al menos una vez al día, por las salas de los museos en los que trabaja. Me gusta observar a la gente cómo visita el museo, escuchar lo que cuentan los vigilantes, dice. En definitiva, entender el arte, el museo, la profesión, no como un acto de soberbia erudición, sino centrado en la persona, en el servicio. Termino aquí mis palabras. Hace 5 días que entró en vigor el Brexit. Investir como doctores de nuestra universidad a un escocés de Glasgow y a un británico de Londres podría parecer una provocación por nuestra parte. Y en un cierto sentido lo es, sí. Sin haberlo buscado, es un claro gesto por el que la secular institución universitaria reivindica su papel de servicio al bien común, de contribuir al trabajo que supone, desde la reflexión, la investigación y el conocimiento, hacer que nuestro mundo sea mejor. Señala MacGregor, espero que encontremos un relato de aceptación y tolerancia que empiece por asumir el hecho de que ahora somos los herederos de muchas otras historias, más allá de la que nos es o consideramos propia. No hay ciencia, no hay tecnología, no hay reflexión, no hay política y no hay religión si no sabemos desentrañar con ellas el misterio del significado y sentido de la vida del hombre. Muchas gracias por su magisterio, muchas gracias por compartirlo con todos, muchas gracias por incorporarse a nuestra comunidad universitaria. He dicho. Ponemos en pie para el canto del Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, jubenes dum suo mus, odio cum
vivan profesores, vivan membrum quod libet, vivan membra quod libet, semper sint in fro.